¿Qué, racita? Vamos por el segundo tiempo. Como ven, estábamos acá, ahora ya están acá. Entonces, vamos a ver. ¡Cáchela, cáchela, cáchela! ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? ¡Ah, la madre! Ahora me voy a estar aquí sentado. De aquí voy a tratar de dominar el teléfono, ¿ok? Porque ya estuve allá mucho rato. Ocupo algo porque me cala bien su sol. Me he traído mi cachucha, es que no traigo mi cachucha. Y de aquí se mira medio feo. Pinche sol. Sí, el sol encandila bien mucho. Voy a tener que moverme de lugar. Racio, racio, racio. Corre, 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 corre. Surcos, surcos, surcos. ¡Ah, te la quitaron, loco! ¡Qué me emociono! Es una venda que va pegada. Es una venda de garra y nomás dejaron, se despega. Ok, déjame algo para abajo. No sé qué puedo usar. Sé que no va a salir chido. Okay, sí, sal, que está por salir. One more cast, put it together, let's go. Guys got blocked them though. That was offside. Definitely throw it, Aaron, throw it. Corre, 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 corre. Hugo. Ese es mi morro. Todo, morro, corre como si te fuera siguiendo tu mamá con la chancla. Che, está medio fuerte. Está. Moving it up, let's go. Come on, you guys are looking good. Let's go. Vámonos, 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 vámonos. Le picaron el ojo ya. ¿A quién? Al niño ese de negro le picaron el ojo. ¿Al equipo de allá? ¿Quién fue? ¿Eh? No chinguen. Bueno, me voy del otro lado. Me voy a untar la sombra porque aquí sale bien encandilado todo. Échale, loco, échale. Oh, se la quitaron. Me voy a la sombra. Definitivamente tengo que hacer eso. No quiero dejar aquí. No quiero dejar aquí mi lugar, pero no se mira bien el video, entonces vamos para acá. Okay. Tengo trípode y todo, pero no lo traigo el güey. Ok, vamos a ver, ahorita vamos a hacer un touchdown. ¡Corran, corre, corre! ¡Ahí está mi morro! ¡Viene mi morro! ¡Y ya se la quitaron! Aquí el área del béisbol. Ahí. Vamos a ver. Voy a sentarme aquí. Ok, vamos a ver.
Listo, listo. Que no se vayan, que nos ganen, que no nos ganen. Ahí está, ahí está, ahí está. Uf, vieron, vieron, que pase, que pase. Vieron, que pase. Corre, 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 corre. Limpios no se van, chiquitines. Mira, se les andaba cayendo. ¿Cómo de que no? Muy buena corrida. Good luck, dicen. Ok, vamos a ver. Este es el segundo tiempo. Y como no sé yo exactamente cómo va este juego, Todo tiene que ver con puntos, con... Hay varias cosas de aquí, no sé, el que sabe es mi morro, entonces ya la última se sabe. ¡Recio, recio, recio, corre! ¡Uy! Entró limpio, limpio, entró el morrillo. Les digo que nomás es cambiar de estrategia, que no se la den al más grande porque se le dejan ir como venado los demás morrillos. Oye las porristas, oye las porristas, las porristas. Mi morrilla no quiere ser porrista, que porque le da vergüenza, dice. Ay, hija de la madre. Okay. De arriba se mira más chido, entonces. Otro, 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 limpio. Trucha, niños, trucha. Surcos, surcos, surcos. Mira, casi lo tumbaron. Man. Voy para acá para la sombra, ¿eh? En la sombra se mira mejor el video. Estoy con los rivales aquí de este lado, pero es porque se mira mejor el video. Oigan a la granada, ¿qué está haciendo? A veces se quita, a veces regresa. Okay. Es que no hay el camión. Aquí sí me voy a poner. Vamos a ver esa patada. La cachó que el morro, si ven, tan perros para cacharse. Quítansela, quítansela, quítansela. ¿Quién se la quitó? Tan pesada. Seguir con la grabadera. Vamos a ver esa jugada, vamos a ver esa jugada. Quítensela, 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 quítensela. Quítense. Valió madre. ¿No se la quitaron? Oh, sí se la quitaron. Se la quitaron. Están pesados los niños. Ok. Que no pasen niños, que no pasen. Fíjense, el más pequeño es el que la va a traer, el más pequeño. Acá, acá está, el venado, están pesados. Están pesados, Chintín. Ay, ay, ay. Pinches venados se quedan cortos, ¿eh?
Quítasela. Cayó. Casi llega el morro. ¡Ay! Consejo, papás, si tienen hijos jugando, lo que sea que juegue, fútbol, básquetbol, béisbol, lo que sea que jueguen, si se la pasan trabajando día y noche, hagan tiempo para sus hijos. Yo también trabajo bastante, pero cuando puedo vengo a ver a mi morrillo. Y mi morrillo ahorita anda allá, se va a enojar porque no fui a verla. Pero ahorita es práctica y este es juego, entonces... Mira. ¡Woo! ¡Se fue! Entonces, pues nada, ese es el consejazo que les doy, corazón. Un hijo se motiva. Bueno, conmigo no funciona porque siempre que vengo a verlos pierden. Hoy les llevan una goliza. No pasa nada. Trucha con los más chiquitines, son los que parecen liebres, esos morrillos. El bueno acá está, Aarón. Este es el bueno, para que lo tengan, no lo pierdan de vista. Es que normalmente en el fútbol número 10 es el como el líder, como el bueno. Era. ¿Sí vieron cómo? ¿Vieron cómo cambió? ¡Hijos de la madre! No pasa nada. Este se morra. Es el bueno para lanzar, entonces trae su guante y todo. Me gusta la madre. Pedazo de palo. Ok, vamos a ver allá. ¿Quién la trae? Quítensela. Mira aquí, güey. Let's go, we're off. Kicking team. ¿Cómo hay que? Yo nomás estoy grabando, ahorita no tengo ni idea ni cómo van. Pero ahorita al final se va a saber. Pa' acá. Hoy les seguía diciendo, bueno, les voy a platicar lo que me pasó, ¿verdad? Porque todos cuando tomamos la decisión de formar una... Mira qué güey. La cachó, vámonos. Urcos. Como les digo, que cuando tomamos la decisión de casarnos o juntarnos, lo que sea, es porque tenemos lo suficientes como para echarle a lo que venga, ¿no? Al jale, las responsabilidades, porque vienen muchas responsabilidades, ¿no? Nomás es como, me quiero casar, me quiero juntar. ¡Chaparrita! Salga en el video. Oh, entonces. Ya se me fue el rollo. Les estaba diciendo eso sobre las responsabilidades. Entonces, solamente quiero decirles a todo el que esté empezando. Y probablemente su esposa esté embarazada, o ya tengan hijos, o bebés. Y no se dirá, chingue a la madre. ¡Corre! ¡Oh! Madre, paró porque. Entonces,
El punto es de que no les dé miedo a las responsabilidades, porque ¿cómo les puedo decir? Cuando tienes bebés de niños, te preocupan muchas cosas. Pero yo creí que cuando los morros crecían, se te ibas a dejar de preocupar, pero no. Si ahorita tienen niños, bebés, y ustedes están creyendo que cuando crezcan ya no van a tener preocupaciones, son más grandes las preocupaciones. Entonces, no, ¿cómo les digo? No. Traten de buscarle solución a cualquier problema, sea lo que sea. Surcus, míralo, se la quitaron. No se ahoguen en un vaso de agua, porque yo les digo, porque yo tengo una niña de 7 años, o la otra tiene tu madre grande, otra madre grande, y el más grande pues es mi morro, ese que anda aquí jugando. Entonces, este canijo, hay un dicho que dice que niños chiquitos, problemas chiquitos. Niños grandes, no. Adultos, no. Sí. Niños pequeños, problemas pequeños. Adolescentes grandes, problemas grandes. O algo así, no sé qué bobada, pero el chiste es de que las preocupaciones siempre van a estar. ¡Corre, corre, loco, corre! ¡Ah, se la quitaron! Tienen que entrenar acá otro que sepa correr, perrón. Mira, como el hijo de Chabela, ese morrillo, perro para correr. Chabela, tráigalo a jugar aquí. Mírenlo, ¿se imagina? A lo mejor la saca de pobre. Che morrillo, corriéndolo, güey. Aquí en este juego ocupan alguien que corra, pero recio. Entonces, pero muchas de las veces los papás no los apuntamos a los juegos por los horarios de trabajo. Como ahorita la que trae mis morrillos es mi vieja. Es lo bueno. Como hoy me tocó descansar, pues mira. Me tocó descansar aquí ando. Hoy una vez también tuvimos una plática con mis morrillos, porque se las platico porque a lo mejor les sirve de algo, ¿verdad? No sé, puede que les sirva, puede que no. Una vez tuvimos una plática porque yo en mi trabajo, pues yo entro temprano y cuando yo salgo ya no están mis niños porque están en la escuela. Entonces cuando mis morrillos salen de la escuela, a veces se quedan aquí en la práctica. Entonces yo después tengo que entrar otra vez a mi trabajo. Y a veces, pues no es que sea a veces no nos miramos desde la noche hasta otro día en la noche. No nos vemos porque yo ando en mi trabajo y ellos andan en sus prácticas, en la escuela, en cosas así. Y a veces una vez yo llegué a las 9 de la noche y miré a todos en el teléfono. O en la tele bien clavados, y ni siquiera me dijeron, hey papi, ¿cómo te cuento yo trabajo? Nada. Que me les enojo, les digo, ustedes nomás se la pasan en el teléfono. Ni siquiera de este nada. No hace nada de provecho. Y me dice mis morrillas, es que tú te la pasas trabajando. Tú no sabes lo que hacemos. Así me dijo. Dice, sí le ayudamos a mi mamá, sí limpiamos, sí cocinamos. Les dije, sí. Les dije, yo sé, les dije, pero no es que me enoje porque se fue el rollo. Es que estoy emocionado acá también viendo. Entonces les dije, miren, en esta vida hay responsabilidad. Le dije a la Camila y a porque es la que anda jugando y a Aarón. Les dije, miren, yo estando trabajando porque se tienen que pagar cosas. No es como que, ay, yo no voy a trabajar ahí, o tienes que pagar, pago el carro, tienes que comprar lonche, tienes que hacer pagos, ¿verdad? Entonces les digo, mira, yo estoy trabajando, pero el día que descanse, a ustedes si me miran en la casa, pregúntenme, pa, ¿vas a trabajar? ¿No vas a trabajar? Entonces ya podemos como, no sé, jugar, podemos ir a algún lugar. Varias cosas se dan. Entonces el punto de esto es de que
por mi horario de trabajo, ¿verdad? No digo que esté mal, a mí me gusta mi horario de trabajo. Pero solamente a veces como... A veces pasa eso que no nos vemos de... Desde un día hasta otro día. Por las prácticas y todo eso, pero está bien porque... Esto es apoyo para los morrillos, como ahorita. Ellos andan con todo aprendiendo. Ahí está, ya descansaron en mi morro. Entonces el punto de todo lo que llegamos de esa plática, llegamos en que yo trabajo porque hay que trabajar para de este, pues para mantener la casa, ¿verdad? Para las cosas. Pero también entiendo que tengan sus prácticas, sus juegos y todo. Entonces yo les dije, miren, cuando yo descanse, cuando yo pueda, yo voy a ir a verlos, voy a ir a gritar, voy a ir a grabar, voy a ir a hacer todo. Entonces, para que sepan, no es como que, ay, yo no quiero ir a verlos. No soy vato de billete, sino yo me la pasaré con esos morros todos los días aquí. Hasta yo jugando, pero pues no hay biles que pagar, entonces... Y ya ahorita ya no es como que reclaman, no reclama nada ni nada. Entonces ya sabe la Camilita, ahorita anda ya jugando, anda practicando, ya voy a verla porque si no se va a enojar la canica. Mira. Pues nada, entonces cuando eres el hombre de la casa, tienes que ser un buen líder, un buen guía. Vas a tener tus errores y lo que sea, pero tienes que tener la pinche capacidad de ser un buen líder. Cómo saber guiar a tus morros, cómo saber, no sé, ¿no? Tú tienes que ver tu, ¿cómo se le llama? Tú tienes que tener tu visualización de lo que quieres ver, aunque a veces te vaya, ¿da? Pero mínimo échenle madrazos a la vida. De los errores se aprende. Quítensela, quítensela. Oh, man, ¿no se la quitaron? Oh, sí se la quitaron. Ya está haciendo frío aquí, ¿eh? Ya voy para allá. Ya tengo frío. Voy a grabar un poquito a la Camila, ¿ok? Ya mero acaba este segundo tiempo, entonces... Ahí háganme caso en cosas y cosas no me hagan caso. Síganme en mi canal, ahí estoy como Mario Versa Contreras en YouTube. Voy a estar viendo videos de fútbol, básquetbol. De locura, sé que yo grabe. Mírenme como allá. Se ven aquella manchilla, es la luna. Acá está el sol, mira. Es diferente que en México, ¿eh? Acá está el sol, acá está la luna. Dejen volver a la Camila porque si no se va a revelar, ¿ok? Voy para allá. Voy a grabar a la Camilita porque si no se me revela. Chingue a su madre. Quítasela. Mira. Puto morro corrió como venado, güey. Échenle porristas. Mira, cómo hay de güeros. Me gusta cuando hay gente. Ok, aquí vamos a ver a la Camilita. Vamos a ver qué tal es para el juego. Ella está en práctica. Ella practica creo que los lunes y los jueves. Entonces, aquí andan. ¿Dónde anda? ¿O acá anda? Ok, la... Oye, ya que la novia está dormida.
a ver. ¡Pasa, Camila! ¿Cómo andas? ¡Vámonos, vámonos! ¡Recio, recio! Allá va, mírenla, allá va, adelante. Mírenla, mírenla, está aprendiendo y estrategias. ¡Dale, dale, dale con todo! Tiene su práctica. Todos estos chiquitines son los que hay. ¡Madre, aquí! Acabamientos de mundo. Voy para acá. ¡Anota gol, Mau! ¡Anota gol! ¡Golazo! ¡Oh, man! Ahí te va, ahí te va. ¡Ahí va, niños! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ok! ¡Ahí va otra, ahí va otra! ¡Ahí va otra! ¡Ay, güey! ¡Dale, Camila, dale! Ya, ya, ya. ¡Te la quitaron! ¡Mira, mira, mira! ¡La quité! ¡La levanté, loco! ¡Chócala, chócala! ¡Caes todo, morro! ¡Andas con todo, güey! ¡Mira, niñas, mira, niñas! ¡Ahí va, ahí va! Estas morrillas las andan aventando. Ok, voy para allá. Así grabando. Creo que ya me dieron otra vez a mi morro. No, aquí está Jorge, creo. Ah, güey. Échale talle, échale talle. Cabrón. Pasa, José. Van perdiendo, van ganando. Mal. ¿Ah? Mal. ¿Van mal? Nah, no pasa nada. Poche, preta. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah. Es para que agarre claridad. Está. Dile, diles que van perdiendo porque las porristas no gritan. No gritan por esta. Ya se oscureció, ya valió madre. Ahí viene Pepín, míralo. ¡Oh, dale, Marco! ¡Cáile, cáile! Ahí viene Marcos. Ay, cabrón. Se quedan viendo los güeros, cabrón. Bonito. No pasa nada. El chamanuco parece el parequito del amor. Chamanuco. Trucharon, trucha, ahora sí, vámonos por la pinche ganales. ¿Qué pasó con? Vamos a ganar, Moy, vamos a ganar, Moy, ahora sí. ¿Vamos perdiendo? No pasa nada, Moy. Vamos a ganarle 100-0. Surcos, surcos, surcos. Watchen. Watching, watch, corre, corre, loco. Corre, 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 corre. Uy, mira, se la quitaron. Oh, te pasaste de lanza, loco. Chicos. ¿Cuántos llevan? Si la le pregúntale cuántos llevan. Te le echo matemáticas. Ya que estamos en el final. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, no sé por qué se me bajó el volumen. Ahí está. Ah, lo corté por accidente. Lo corté por accidente, pero no pasa nada. Es que se bajó el brillo. Lo checan a ver. Ya hago un avión. Puto brillazo.
Si tal y estuvieras bailando ahí. Come on. Ok. Listo, listo. Vamos a ver. Andamos ya a punto de acabar el juego. Corre, 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 corre. Ok, ok. Hasta las porras de nuestro equipo. Andan con todo, morrillas. Si no ganamos, mínimo tenemos buenas porristas. Estamos como 28 algo. ¿O sí? Ah, pues anda. Pues solo tenemos como. Primero acaba, ¿no? Solo podemos jugar a. Aumentar la pelota como 6 más veces. ¿O sí? Pero es por esto de ellos. ¿O sí? Pues. Todo se puede, no se van a ir limpios los morrillos. Mira, ¡ah! ¡Se le fue! No, no, no. Yo solamente grabo. Ya me quieren agarrar de porrizo también. Me quieren agarrar de porrista, ¿qué decir, Clali? No, pero es que me van a distraer. ¿Qué puede que salga bien el video? Es que se ocupa ambiente. A mí me tocó ir a juegos de partidos de fútbol y donde había más mexicanos, se dieron una bulla, pero fea. Los americanos se quedaban espantados. Mira, 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 aquí el morrillo de azul viene. Mira, 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 ¿quién trae? ¡Quítansela, quítansela, quítansela! ¡Pasó! ¿La quitaron? ¡Están con todo, me! Este coche. ¡Están con todo! ¡Está haciendo frío ya! Están. Carlos, descansa. Ay, caro. Ya se soltó el frío, se soltó el frío. Frío está haciendo. Pero no pasa nada. Aaron, ¿cómo se llama tu equipo? Que se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se traduce en español? ¿Cómo no sé? O sea, ¿no tiene de este? Se llama como algo en latín. ¿Gatos negros? ¿Gatos? ¿No? Pasos, eso es racista. ¿Oye, por qué? Wire cat, algo así. Este canico. Ah, te gocé. ¿Dónde vives tú, loco? ¿Aquí vives? ¿Oh, sí? Estás con todo, José. ¿Qué dice? ¿A ti? No quiere correr. I think so. Quítasela. We're not off by a score in a two point conversion, but we're not going to get it because we have two plays left. ¿Qué? Están ganando solo por un touchdown. ¡Nah! ¡Neta! Pero solo hay dos. The girls in their planes. Por eso, pero. Solo si la avienta y uno de nosotros la agarra y corre, empatamos. Pues si no, pues ya. Pues. ¡Póngase trucha, niños! ¡Póngase trucha! ¡Quítales, Mociclali! ¡Quítales para que ganen! ¡Ah! ¡Oh, they're punching it!
Opa. Ya, ya están, ya están. La van a patear. Cáchenla, cáchenla, cáchala. No podía cacharla, güey. No, cuando pega la línea de touchdown, ahí ya está afuera y tiene que moverse perfecto. Ya se murió la pelota. Lo cacha al touchdown. ¿Cómo que ya se murió? Ahorita la revivemos de un patadón. Les digo que yo no sé de juego, el que sabe es mi morro. ¿Qué pasó, Marixia? Hoy es el cumpleaños de Pancho. ¿Eh? Hoy es el cumpleaños de Pancho. Oh, sí, ya sí miré en Snapchat. Ahorita le voy a mandar un mensaje al Pancho. Sí. Lo miré. Feliz cumpleaños, Cook. Le voy a poner. Vamos con la mamalona cuando tu papá echara unos trompos. ¿A quién está ganando azul? Nos van ganando los azules por uno, Camila, por uno. ¿Y sabes eso? Como 50 o 100, creo. ¡Cáchala, cáchala, loco! ¡Cáchala, cáchala! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ganamos! ¿Vieron eso? ¡Madre! ¡A último partido! ¡Ganamos! ¡Ganamos, Camila! ¡Ganamos! Vamos a grabar. Se ganaron a los ricos. ¡Y! Ven. Vente, Camila. Se acabó, eh. Ah, no, no, no. Vente. Todavía están jugando. Es que nomás estaban en el medio tiempo. Íbamos cero. Nos iban dejando, dando una pérdida, Camila. Porque... si viste, viaja toda esa jugada. No sé, Camila, pero van. Chécale. Estamos en el final. Los niños. Primo, no pasó nada ahí. ¿Ya se acabó qué? Uy. Me emocioné de más. Están pesados los niños. Pántale, Teji. Vete que me laste para acá. ¿Qué pasó, José? ¿Esa jugada qué? Tomó perra esa corrida, ¿no? Hasta yo ya me quería ir a correr, Aaron, ahí. ¿Quieres? Sí, Lali. Compártele a Dale poquito. Marixa. Compártele poquito. Ay, güey. Mira, la cacharon. ¡Quítasela! Mira, eso qué. Che, morro, ven cómo son aquellos güeyes. Chequenlo en el YouTube, cómo quedan. ¿Qué piensas, José, de aquellos morros? ¿Son bien chillados, verdad? ¿O es su mamá? ¿Sí? ¿Es su mamá? ¿Sí? ¿Es su hermana? Ese José. ¿Cómo miran a aquellos, verdad? ¿Son bien chillados aquellos morros, verdad? Pues sí, pero si sí los miras cómo se tiran como unos manazos bien feos los morros. Lucha, mira, mira, ves. Quítasela. Mira, sí la agarró, ¿no? Se acabó. Échenle, porritas, échenle. Quiero ver cuántas quedamos. Okay. Okay, pero déjame, quiero saber cuántos quedamos. Voy a grabar acá. Párate, Camila, párate. Vente acá conmigo. Vente, fíjate, tira. Quiero ver esto. Vamos a ver, mira, esto es lo que me gusta. Ahí Morrison.
Me tocó ver en juegos de que cuando tocaban hacer esto, los coches, los otros que perdían, se iban enojados. Enojados los vatos. No saben perder. ¡Buen fuego, morros! ¡Tan pesados! Está, próximamente, unos 10 años, los van a ver ahí de campeones alguno de estos niños. Aarón, ¿cuántos quedamos? Pregúntale a tu coach, quiero saber. Pregúntale. Ok. Niños, niños, dámenos, ganadores. No le hace, pero nunca tienen que ser perdedores. Tienen que ser, somos ganadores en que pierdamos. Dale, Jesse. Eres bueno, loco, tú también, ¿eh? Mirate cómo se colgó. Iba uno corriendo muy recio, mira. Agarró el de este y se la quitó. ¡Jesse! No, pero está aquí. Pero ahorita luego lo vas a ver en YouTube. Ahí va a estar en YouTube. En YouTube. En YouTube. Del YouTube. Para que miren la luna en que sea. Aquel avión que vaya. ¿Eh? Los niños ahí lloraron. ¿Eh? Esos dos. ¿Lloraron? No, ese y su papá de él. ¿Pero qué pasó? Es que uno estaba llorando porque se dijo, no, ya gané su pelota. Luego el otro dijo, su mamá dijo, ve por él. Y luego estaba empezando a llorar él. ¿Cómo así? Su mamá dijo, ve por él. Esa es su mamá. Y ese niño, y luego se enojó porque ganó la pelota de él. Marixa, estoy bailando de frío. Estoy bailando de frío. Tengo frío. ¿Qué traes ahí, Camila? ¿Pan? A ver, dame un pedacito para probar yo. Camiluchi. Dame nomás aquí un... ¿De qué es? No te lo comas todo porque te vamos a ir a comer y no más. Es pan que hacen aquí local en Son Reyes. No, ¿quién te lo dio? La chapareca, yo creo, ¿no? ¿Y para qué agarraron un entero cada quien? ¿Por qué no agarraron nomás un pedazo? ¿A ver, te agarraste? Dame uno de ahí, que me lo han pedacito. Nomás quiero un pedacito nomás. Marisa, tú no te has comido tanto pan ya. Hasta. Está bueno, a ver qué tiene. No te voy a pegar con Marco. Voy a saludarle nomás. Quiero ver cuántos quedaron. ¿Cuántos quedaron siempre? Solo por uno. ¿Pero cuántos metieron todos ellos? No sé. Ok. Esperamos, José. Bueno, haciendo menos. Ya está. Estos señores. Vamos ahí. El video va a quedar muy largo, pero jugaron muy bien. Un pálido. El chía y la madre aquí adentro. Entonces síganme en mi canal, Mario García Contreras. Van a ver un poco de todo. Un poco de todo. Le pues adiós. Allá está su a todos. Sí.